Hay varios temas, hay varios temas, ¿no? El tema que tiene que ver con salud, con la parte de educación, que es por supuesto lo que nos compete a nosotros, el tema que tiene que ver con el mismo crecimiento de la ciudad y del estado, con la llegada de empresas, y obviamente se abren escenarios que son áreas de oportunidad para la sociedad yucateca, para nosotros como universitarios. También el tema que tiene que ver con la parte del campo, la generación de alimentos, el medio ambiente, entre otros temas, ¿no?